Carlos, Aníbal, buenas noches. Se saluda a ustedes y a todos los televidentes. Ustedes se pueden imaginar el trauma con el que queda este chico de tan solo 4 años luego de que tanto él como su padre fueran apuntados con un arma de fuego poco después del mediodía de este jueves, barrio Lérida de la ciudad de San Lorenzo, una zona en la cual se están produciendo varios asaltos de este tipo. Poco después del mediodía, ustedes pueden observar inclusive en la secuencia, el horario en el cual se producía este atraco. Llegaba el delincuente luego de descender de un biciclo, el rostro completamente cubierto, la contextura física un poco robusta a diferencia de otros motochorros, avanza rápidamente para llevarse, tras apuntar tanto a la criatura como a este señor, al área de caja, de donde se alzó con la suma de 15 millones de guaraníes y otros elementos como el teléfono celular de la víctima. Pero no conformes con esto, el asaltante, que contaba con la complicidad del hombre que manejaba la moto, pasó a otro local comercial contiguo y es precisamente también perteneciente a la misma familia. Una despensa, un copetín, un lugar que se dedica a la venta de comidas. La mujer, al percatarse de que el hombre pasó a ese sector, rápidamente corre y escapa por la puerta trasera y dejó que él actúe libremente. De ahí también se llevaron dinero en efectivo y teléfonos celulares y otros tantos elementos que iba encontrando el delincuente a su paso. Fíjense la facilidad con que accede a la zona de la caja. Llamativamente nos comentaba la víctima, en el almacén contiguo, en esa despensa que vemos en imágenes, solo días atrás él había cambiado el lugar en donde se encontraba la caja. Es decir, ya sabían el movimiento, los delincuentes, frecuente de hecho, de la gente que trabaja en ese sitio, porque va directamente a la caja. Es decir, en algún momento ellos, para estudiar el campo, el área en el cual iban a perpetrar este atraco, aparecieron supuestamente, o podemos presumir, como simples clientes. Luego, con muchísima tranquilidad, aborda la motocicleta para adentrarse al interior del barrio Lérida con dirección este específicamente, para que la gente pueda ubicarse. Es una zona que se encuentra en la parte posterior de un conocido balneario perteneciente a un ex intendente de la ciudad de San Lorenzo, zona de Reducto, y posteriormente ya nos encontramos con el barrio Lérida de San Lorenzo. El testimonio de la víctima. Acá afuera, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos clientes que vienen a almorzar, que es nuestro local también. Nuestro local también es el de al lado. Mi señora le da de comer a 15, 16 personas por ahí. Y probablemente esperaron que se vayan todos. Y estaban ellos pendientes de que se retire la policía y ahí entraron en acción. Sí, pues la policía no está lo que patrulla nomás, no es que está acá todo el tiempo, es una pasada. Él es el grupo. Sirve de nada, ¿o no? El grupo Lince es lo que no viene más de esta zona. Nunca. Antes entraba el grupo. Antes Lince. Había muchísimo. Antes, cuando empezaron a operar Lince, cada 15 minutos pasaba. Ahora ni, no, hace mucho no le veo más. ¿Y a tu hijito cómo está? ¿Se asustó? ¿Qué te dijo después? Y él está ahora mismo, está en casa, no sabemos. ¿Está bien? No, sí, con, está porque bien. Famosos los chicos, papá nos asaltaron, se asustó. Y él le cuenta todo lo que viene acá, le cuenta. ¿Le apuntaron a papá? Sí, a mí me apuntaron, dijo lo. Pobrecito. Sí, está acá a media cuadra de mi domicilio. ¿Y se fue a la escuela hoy? El lunes recién. Ah, el lunes. No, porque estaba asustado porque me tiembla todo mi pierna, dijo. Bueno, un aspecto llamativo para ir cerrando es comentarles que previo al asalto, 15 minutos antes aproximadamente, una patrulla de los efectivos de la Comisaría Jurisdiccional a 31 de Reducto realizaba un recorrido por la zona. Al retirarse, poco después de eso ya se produce este asalto. El señor Aníbal Espíndola tiene más informaciones para ustedes.